Bueno, niños, ¿quién quiere jugar a estar con vida? Entonces, bro, ¿quieres estudiar o trabajar? Quiero estudiar, hagamos lo completo, estudiar. Ok, toma, te me cuidas. Yo como soy mujer, entonces no estudio, trabajo. Bueno, entonces cada uno tiene derecho a dos tarjetas de comparte tu riqueza porque vivimos en el comunismo capitalista, al parecer. Increíble. Entonces, gente, ¿quién empieza? El que saque más. No, 7. Nice. 4. LOL. 10. Vamos. Ah, ya, porque es mujer. Ok, bueno, entonces empieza. Ni siquiera contado. 1. Nah, en serio. Sí, no les da 30 ya. Bueno, acá tenemos trabajo. ¿Qué creen que va a trabajar? Anótenlo en los comentarios. Soy un estilista. Te va a cambiar otro. Me toca. 2. Eso. Yo no soy el de Nacional, yo soy el que paga 5 por libros y materia cara. Estudiar tiene ventajas, como por ejemplo. Y también estás. Jaja, te encanta estudiar, a mí también me encanta estudiar. Uy, vacaciones de verano en Australia. Ok. Bueno. Eres voluntario en una fiesta de vacaciones. Vamos a morir. O sea, tenías un super. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Aprender de la vida. Ok, voy a escoger mi estudio universitario. Vamos a ver qué es. Va a ser contador. 1, 2. Ok, Pacheco, adivina qué vas a hacer. No sé. Ah, vas a diseñar páginas web otra vez, toma. ¡Qué interesante! Claro, me encanta la vida. Vivir es chévere. Ey, se casó, oye, se casó. No, bro, me casó con otro hombre. Okay, bueno, se gira la ruleta para ver cuánto te damos de matrimonio. De regalo de matrimonio. Ah. Eso cuánto era, creo que no le tenemos que dar nada. LOL. 9. Día de pago, sos. Te fugas, ve a la casilla, te casas. Ah, ok, eso fue rápido. Vamos bien de plata, ignoremos los certificados de deuda, ¿cierto, Juanes? Bueno, bro, dame a mi esposa. Sí, tienes que girar para saber cuánto te tenemos que dar de plata, bro. Porque es un matrimonio hetero, entonces. Ya listo, tome. Dale su plata. Dale la plata. No, pero es el matrimonio. Ey, compró mi primera casa. Ey, va a comprar su primera casa. ¿Saben de qué es hora? Hola, bro, ¿cómo te quieres enamorar hoy? Entonces, ¿qué era la casa que querías comprar? Que tú las pidas. Casa, dame toda tu plata y luego tu alma. O sea, no importa. Ok, me acaba 30. ¿Saben lo que eso significa? Pa, 40, 60, creo que. Toma. Te va a dar 10 porque soy buena persona. Bueno, me voy a casar solamente por la plata. Ok, vale. Ey, a ver. Ey, me dan 5. Ah, bro, sí, pues tengo. 3. Toma una tarjeta de comparte tu riqueza. ¿Cómo, bro? ¿Cuándo es que puedo utilizar esto? Cuando, no sé, o sea, lee la tarjeta y cuando pase algo la puedes usar. Esto va a ser una herramienta secreta que nos ayudará más tarde. Uy, Juanes, bro, rápido. Juanes, como que se quiere morir rápido. Ey, llegó el bebé. Y un token, otro token. Ey. Como si se fuera a tener. Ey. 3, 4, 5, 6. ¡Ah! Impuestos. Bueno, pero paga impuestos. No lo quiero. Bueno, pues paga los impuestos. Vamos. Impuestos. Voy de para atrás. Día de pago. Más aumento de sueldo. No, el de aumento de sueldo. No, es el de aumento de sueldo. Este es el certificado. Sigo. Y otro toque en life. ¿Por quién vas a votar, Juan Esteban? Como tú sabes, este es un canal muy político. Oh no, tengo que comprar una. Tengo que comprar una casa. Bueno, acá viendo como que una casa móvil está
estaría chistosa, ¿no? Me encanta tener todos estos certificados de primera casa. Vamos con caña de campo, 120k. Espérate, bro. 120k dijiste. 120. como que te falta plata, ¿no? Ah, bueno, tú Token Live, bro. Piensa en las recompensas que te guarda el Token Live. 20 lucas. ¡10! ¡Espata! Dame, niño y niña. Tú nos. Así. Así funciona. Sí, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tuve otro hijo. Escuela nocturna. Sí. ¿Cuál es el hijo? ¿Cuál es en la escuela nocturna? Pues que no estoy bien. Tengo que pagar 50 para estudiar en la escuela nocturna. Sí. Todo mi dinero. Dijiste. Voy a llevarme toda tu plata y tus recursos lentamente hasta que pagues tu deuda. Ok. Cambiar de profesión. ¿Quieres cambiar de profesión o no? Va a cambiar de profesión. Eres artista. Ok, Pacheco, ¿quieres ir a la escuela nocturna? Sí, pronto iré. Quiero continuar por el camino de la vida. Siguiendo las aventuras de Juanes. Ush, Juanes. Ey, Juanes, ganaste 100 en un bono premio. Me voy a quedar con la mitad. Hola, gente, ¿cómo están? Entonces ya me diste a nada. Porque no soy una. Toma la. Ya no tengo nada para hacer. Te echaron, te despidieron, has sido despedido, te echaron de tu. Bueno, te echaron de tu. No me gustaba, mira, ¿qué es esto? No me gustaba. Bueno, gente, voten en sus celulares. ¿Qué profesión debería ejercer Pacheco? Esta es doctora ahora, ¡carajo! Interrupción de noticia. Pausa, tío. Entonces, gente. Sí. Paga tus pinches deudas, por favor. ¡Ah! 45 de... ¿Y me puedes decir cuánta plata tienes exactamente? No veo nada. No. El aumento de sueldo. El aumento de sueldo no sirve para pagar. Pero ¿sabes qué sirve para...? Me debes plata. Si amaneces muerto mañana, no lo reportes, por favor. Creo que es acá. ¿No? aquí dice, tengo que pagar... 25 más 5 por cada día. La 4. O continúas por el camino de la vida o tomas el camino de la vida. No. Uno. Tengo que pagar más. 20k. ¿Cuánta plata me debo en este momento? 55. Va a 40k. ¿Por qué? Porque tengo que pagar. Bueno, no sé, no importa. Ya cuánto me debes. En este momento, ¿cuánto me debes? Paga 150k. Ah, no, 30. Ey, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo crees que estás? No tienes dinero. Tienes más certificados de deudas que años de vida. Me debes 25. Te voy a embargar la luz, porque te va a embargar tu certificado de presión, te va a embargar las gafas, te va a embargar tu casa. ¿Pero es mi mes? No. A ver, uno. ¡Ah! Soy yo, voy a ir por el camino de la vida. Estoy y compro una casa nueva. ¿Quieres una casa nueva? Pues, y si no me da otra opción. O sea, puedes quedarte con tu casa normal, pero eso sería aburrido y patético y refleja que todavía me debes 35 mil. Sería aburrido, sí.
¿Cómo que están baratas las casas y tienen mucha plata, Juanes? La experiencia millennial. Además, ¿qué? ¿Puedo embargar los últimos 15 años de tu vida? Nah, la casa familiar, tipo, la casa en la esquina solo es muy familiar, ¿no? Total. Tipo, ¿para qué cedernos? Dale, Juan. ¿Para qué cedernos? 7, 8, 9, proyecto legal. ¿A quién? No sé, o sea, vamos todos a demandemos a Pacheco hasta que finalmente tenga plata, entonces. Bueno, no tengo más dinero. O sea, le doy 60 al banco. Le doy 60 al banco y nadie cierra a mí. Y si me paga. Pues te embargo tu pago. 1, 2, 3, 4. ¿En serio? ¿Qué innecesario un panda? O sea, no te culpo, querías adoptar a Jack Black y todo, pero tienes 4 hijos más certificados de deudas que, no que, me han pagado. Que pelo y no te han pagado. Desde que te volviste doctor, o sea, que. O sea, sí, sí, toma más que para pretender que nada está sucediendo. Play, play, a mí ya me demandaron, Juan Esteban. Pues demanda Juan Andrés. Ah, bueno, ahora Pacheco me ve 100 y yo le doy 100 a Juan Esteban. Cuando entre plata a este lobby, todos vamos a morir. ¡Ah! O sea, pago 15 en impuestos, tengo que pagar impuestos por encima de. O sea, leo 50 al banco, leo 100 a Pacheco y tengo todos estos certificados. 456. Escribes una novela. Bestseller, cobra 200. Interesante. Me voy a quedar con toda tu plata. No. Dale esta tarjeta a cualquier jugador cuando caiga en una casilla de cobra y me debe dar la mitad de lo que te vas a pagar. Dale, 100 y 100. Con eso ya te habría pagado tu deuda. No. ¿Por qué no? Porque separado es una cosa que acabé de hacer. Entonces realmente voy a dar los otros 100 que quedan al banco. Te quedan 40 y me voy a quedar con los 40 y me de 60 mil ahora. ¿Eso cómo te hace sentir? Por lo menos ya no me desplata. Ah, no, espera, tienes todos los certificados. Y le voy a dar mi plata a Juan Esteban. Listo, ya. Ey. De una pago todas mis deudas. Ahora como me cuenta debo. Debo llevarme mi plata. Vale, Juan Andrés ya no tiene plata otra vez, qué estúpido. Devoluciones de impuestos. Ey, Juan, ese es el único que está bien. Devoluciones de impuestos. Ojalá también caiga en devolución de impuestos, ¿no? Ok, entonces me dieron 15, pero Juan Andrés le debe 20 al banco, así que todavía le debe 5 y no tiene plata todavía. Uy, Dios. Juan Esteban fue muy bueno conmigo. Así que, Juan Andrés, te voy a mandar a ti. Pero ¿por qué? Él no tiene certificado de sueldo. Te estás autosaboteando. Hola, gente. Entonces, digamos hipotéticamente que hay 4 certificados de sueldo. De sueldo de deuda. Entonces, si se los damos todos a Juan Andrés, ahora va a tener más deudas que antes. Y toma. Gracias. Yo te aseguro que a mí me peligro. Que Juan Esteban, este es tu momento. Empieza a hacer toda la plata del universo para derrotar a Pacheco. ¿Me la juego o no? Juégatela, bro. Juégatela, bro. Par, me la juego. Impar, sigo con mi vida. Impar sigue con su vida. Sigo con mi vida. Esto es un ciclo, ¿no? O sea, pasan cosas buenas y luego decides voy a ir por el camino peligroso porque es broma, no tengo plata. Y vamos a ir al camino de la vida. Vamos a arriesgarnos y vamos a pagar deudas. Cuatro con estos 100, bro. Ok, 4 con esos 100. Ok, interesante. Ahora solo tengo 3 deudas. ¿Que solo tienes 3 deudas? Sí. Gira para ganar, es el juego en el que apuestas a un número en la ruleta y si te cae el número te damos mucha plata, monies, dinero. Juan Andrés no tiene plata, Juan Andrés no va a apostar, Juan Andrés. Ay, pero no tengo plata. Hostia, qué estúpido. Juan es sin plata. Juan, ese es tu momento. ¿Puedo apostar un momento de sueldo? No, no puedes hacer eso. Sí, te podemos dar 10 aumentos de sueldo como si te fueran a pagar. Sí. Ok, está bien, como tú digas, si quieres apoyar todos tus aumentos de sueldo, me apoyas con tu alma. Listo, dale, hazlo. Dale, puedo poner un préstamo bancario en la apuesta para que me den 10 préstamos bancarios. Dale, bro. Dale. 4 y 7, gente. 4 y 7. ¿Cuál número? 3 y 8. 1 y 10. 1 y 10, ok. 12 y 9. Acá está la ruleta, aquí están los números, miren los números, ok, vale. Salió el 7 y el 7. ¡Se la ganó! Entonces, ¿qué ganó? Ah, ¿cuánto apostaste? No apostamos nada. Juan Esteban, ¿en serio no apostaste nada? No, se nos olvidó. Pero no ganaste nada. 2, 3, 4, 5, 6. Gira para ganar. ¿Otra vez? Otra vez.
vez. ¡Eso! Pero ya no tengo nada para apostar. Ya no tengo nada para apostar. LOL. LOL. Un, dos, tres. El de pagar. No, que baila. Ey, ey, voy a pagar. Dame 25. Muchachos, no tengo dudas. Veo que ya todos se van a morir, entonces. Salió seis. Doy un paseo en los Alpes. Esto ya nada me hace sentir feliz. La existencia es vacía y miserable. Sí, te toca, así es. Gira para. No vas a girar para ganar. Gira para. Sí. ¡Era! ¡Es el juego de que la gente se muera a hacer cosas y. Y la economía se estimula! ¿Qué te vas a apostar? Cuatro números. ¿Cuánto vas a apostar? 20, ok. 3, 7, 6. Voy a apostar. Hola. Bueno, Chape, está la mala. Quizá te va al drenaje. Es el 7. El 7 ha salido bastante. Moraleja de esto: Pacheco siempre, pero siempre gana. ¿Por qué escogí estudiar? Juan Esteban ha dar plata porque como te pensionaste y tuviste 3 hijos que van a dar 30. Y puedes ver tus token life y vender tu casa. ¿Quieres ir a la mansión millonaria o a la casa del campo? Casa del campo. Chavales. ¿Ves? Chavales, me morí. Claramente gané porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 certificados de 12 a 3. 7. Se muere. 510,000. Bueno, ahora que todos estamos muertos, exactamente cuál fue el punto de esto. Nos pasamos una vida ocupados por los excesos del capitalismo. Y encerrados solamente en nuestros hábitos de consumo, incapaces de disfrutar la vida más allá de títulos demostrados como una especie de valor arbitrario, pero que más allá de eso no trajeron ninguna profundidad. Bueno, antes de estar acá con ustedes de nos vemos en el siguiente. Entonces, muchachos, ¿cuál es la moraleja? Que si tienes un matrimonio homosexual.